continuem sent un espai de trobada contra tots els elements naturals i artificials de les esquerres plurals, un espai de confluència en el debat de les idees, i en els darrers dies s'hi ha incorporat en aquest espai de confluència en la política institucional un acord entre el PSC, Esquerra Republicana, Barcelona en Comú i la CUP per la governabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Qui hauria de dir? Per mi, el resultat de les últimes eleccions, de l'última contesa electoral, m'ha generat il·lusió i esperança, perquè hi ha una immensa majoria de la ciutadania d'aquest país que vol canvi, que no es resigna, que no creu que aquest món sigui el món que hem d'entregar als nostres fills o als nostres nets. I quan la gent vol canvi, el canvi es produeix. Quan la majoria de la gent vol que les coses vagin d'una altra manera, les coses poden anar d'una altra manera. I el sindicalisme, i els que esteu aquí, sabeu que això és així. Resulta que se ha descubierto un problema profundísimo que tiene esa máquina del capitalismo andante. Y es que solo tiene un pedal. Y el pedal es al mismo tiempo el acelerador y el freno. Cuando se desarrolla, provoca escombro social. Cuanto más crece, más desigualdad crea. No se trata de que haya un crecimiento que todavía no alcanza a un determinado sector social. No, no, no. Es que según crece, crea desigualdad. Lleva dentro un problema, una avería de una especial naturaleza que produce este efecto. Tenemos que transmitir la idea de que el futuro no está escrito. Pero también que la reflexión sobre las batallas debe modernizarse y actualizarse para colocarse en los debates que nos esperan. Y yo creo que los debates que nos esperan están muy relacionados, como digo, con el trabajo. Donde además nos encontramos, como digo, con la palanca que puede enfrentarnos con ese poder hasta el momento insuperable, que es el de ese capital desatado, porque el capital desatado está empezando a preocuparse muchísimo al ver que genera más y más desigualdad.